Quiero compartir este hermoso mensaje con ustedes. Hoy me desperté valorando algo muy preciado que cada uno de nosotros tenemos, y es el tiempo. Cuenta que un viajero cruzando el desierto vio a un árabe pensativo sentado al pie de una palmera. Junto a él estaban sus camellos cargados. El viajero supuso que era un mercader de objetos de valor y que se dirigía a vender sus joyas. Como llevaba demasiado tiempo sin hablar con alguien, se acercó al mercader y le dijo lo siguiente: "Buen amigo, salud. Pareces muy preocupado. ¿Puedo ayudarte en algo?" "Ay", respondió el mercader, "me encuentro muy afligido porque acabo de perder la joya más valiosa de todas." "Bueno, la pérdida de una joya seguro que no es gran cosa para ti. Llevas gran cantidad de ellas en tus camellos y seguro que eso no te costará reponerla." "¿Reponerla?", exclamó el mercader. "Si fuera tan sencillo. No conoces el valor de mi pérdida." "¿Cuál es la joya que has perdido?", preguntó el viajero. "Una joya como ninguna otra, que no volverá a hacerse jamás. Se encontraba tallada en un pedazo de piedra de la vida y realizada en el taller del tiempo. Sus adornos eran 24 piezas brillantes, agrupados a su alrededor 60 más pequeños. Es imposible que llegue a reproducirse otra joya con similar característica." "Debía ser preciosa", expresó el viajero. "Pero con mucho dinero no podrías hacer otra igual." "La joya perdida era un día. Un día que se pierde no vuelve a encontrarse. ¿Qué es un día para ti? ¿Qué significa tu tiempo? Un minuto es suficiente para dejar una huella imborrable en el corazón de otra persona. Elegir lo que quieres hacer o disfrutar de lo que acontece. Lo importante es ser consciente del momento presente y aprovecharlo con las personas que deseas y de la manera que gustes, sabiendo valorar también la dedicación hacia ti mismo y hacia los otros. Mientras que el dinero, aunque se pierda, puede recuperarse, el tiempo perdido no vuelve. No desperdicies ni gastes el tiempo en lamentarte por no haberlo sabido aprovechar en su momento. A partir de ahora, aprovéchalo y valóralo como uno de los bienes más preciados que existe. El tiempo no exige, se elige. Hay quien no es capaz de percibir el esfuerzo de otras personas por hacerle su rutina más llevadera, dar color a sus días grises o querer disfrutar de su compañía. Hay personas que ven como obligación lo que en realidad es una elección por parte de los otros. Hay para quien el tiempo de los demás pasa desapercibido, quien lo valora como si fuera un tesoro y quien lo exige al otro como si fuera suyo. Cada uno de nosotros es libre de a quién y cómo dedicar su tiempo. No olvidemos que los minutos, horas y segundos son fragmentos de nuestra vida y que nadie tiene potestad para decidir libremente sobre ellos. Dedicar tiempo se traduce en "me importas", "te quiero", "te apoyo", "adoro tu compañía", y eso no tiene precio ni un equivalente material, porque definitivamente dedicar tiempo es dedicar vida. Por eso, ni debemos exigir a los demás parte de su tiempo, ni tenemos que mendigarlo a quien solo piensa en sí mismo. El tiempo no se compra, no se intercambia ni se vende. Pasar tiempo con el otro es una elección que brota desde el interior y permite conectarnos emocionalmente con los otros. Cuido a las personas que me dedican su tiempo porque me ofrecen "te quieros" y "me importas" encriptados pero cargados de sentimientos. El tiempo es el mayor regalo que existe. Valora a quien te escribe, a quien te habla, a quien te escucha, te hace un favor, te acompaña o se acuerda de ti porque lo quiere, porque le gusta, porque lo siente. Las personas que te regalan su tiempo comprenden que es lo más grande que pueden darte, ya que saber ofrecerlo es hablar el lenguaje del corazón. Agradécelo, porque además el tiempo ofrece la posibilidad de forjar recuerdos que después
despertarán más adelante sentimientos de alegría, nostalgia y aprecio. El mejor obsequio que podemos hacer a las personas que nos dedican su tiempo es valorarlo y regalarles parte del nuestro. Si traduces los ratos que los demás pasan contigo en el lenguaje afectivo, comprenderás que hay más te quiero y me importas de lo que te esperabas. Por eso, valora cada segundo con ganas que los demás te dedican, porque en buena medida te están ofreciendo el mayor regalo que existe, parte de su vida. Mi nombre es Jeffrey Portes y me gustaría que compartas este hermosísimo mensaje y le dediques a alguien parte de tu vida.